Este método aplica casi para el 97% de los teléfonos que ya son liberados y que no tienen datos móviles. Para hacerlo, entramos al menú, ajustes, van a ubicar la sección o apartado que se llama red y vamos a bajar hasta abajo y vamos a entrar a la opción que se llama redes móviles. Entramos, muy importante, en la opción nombres de punto de acceso. Todos tenemos esa opción. Enseguida vamos a tocar en los tres puntitos. No agarra la internet, porque aquí no hay ningún código establecido. Entonces vamos a añadir uno, tocamos el puntito, ponemos un nuevo ADN. En este caso el teléfono ya está liberado, voy a bajar hacia abajo para que vean que está trabajando con Telcel. Entonces, aquí en el nombre de punto de acceso, tocamos en el nombre, escribimos Telcel. Si usted entra ahí con otra compañía, por ejemplo Movistar, debajo del video les voy a dejar un link que contiene los diferentes códigos para que ustedes lo programen siguiendo estos pasos. Una vez hecho esto, bajamos a la opción APN. Ahí vamos a escribir internet. Punto Itelcel. Punto com. Debe de quedar de esta forma. Y damos OK. En el nombre del usuario, vamos a escribir el siguiente código. Web GPRS. Y damos OK. En contraseña, escribimos lo mismo. Web GPRS, pero le vamos a poner 2003. Y damos OK. Tiempo de autenticación. Seleccionamos. Señalamos PAN. Tiempo de AP. Escribimos default. Y damos OK. Y por último nos vamos a los tres puntitos y guardamos dicha configuración. Nos vamos a regresar. Bueno, como ven, aquí ya se activó el código y aquí por ende ya empieza el tráfico de datos. Listo, gente, de esta forma se configuran los datos móviles en teléfonos americanos. Bueno, gente, si les puede utilizar el video tutorial, les invito a suscribirse al canal.